Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de UNLAR TV por Canal 9. Como todos los miércoles, vamos a estar compartiendo media horita de programa, pero les recuerdo que pueden acceder a todos nuestros contenidos en nuestro canal de YouTube y redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Google Plus, Instagram, somos UNLAR TV. En el programa de hoy, viajamos al interior para mostrarte las últimas novedades y los logros de las sedes y delegaciones de la UNLAR. Además, tenemos una entrevista bastante interesante para quienes están pensando en construir. Estos son los títulos de hoy. Hablamos con la nueva delegada de ULAPES y te mostramos los avances del plan estratégico participativo de la UNLAR con la comunidad. En la columna estudiantil de esta semana, charlamos sobre estudiantes con hijos. El docente Enrique Brizuela viene a hablarnos sobre construcción con tierra. En un informe especial, los docentes de Chamical Efectivizados nos cuentan su historia. Carmen Arce estudió y se graduó en la UNLAR. Hoy es la responsable de la delegación ubicada en ULAPES y en esta nota nos cuenta cuáles son sus principales desafíos. Voy a trabajar en la delegación, fui alumna egresada, o sea que es una responsabilidad mayor. Así que sí, hay algunas cosas que queremos resolver ahí y otras que, bueno, queremos implementar en la delegación. Así que vamos a trabajar con un equipo que vamos a formar desde aquí, desde la universidad, y más el equipo de docentes que pertenecen a ULAPES y otros que pertenecen a la localidad de Chamical. Lo primero que tenemos que hacer es tratar de conseguir algunas carreras más, porque lo está solicitando la población y los chicos que van a pedir otras carreras. Después, tener nuestro propio edificio, que eso ya es una meta mayor, y la regularidad de los docentes y poder realizar mayores trabajos prácticos con los alumnos. Como todos saben, ULAPES es el último pueblo, diríamos, de la provincia de La Rioja, o el primero entrando por la zona de lo que es Córdoba y San Luis, un punto tripartito, en donde tenemos una población en la cual no toda puede acceder a lo que es una carrera universitaria, porque, bueno, por los costos económicos y demás. Y también es un aporte muy importante en lo que es la faz sociocultural del departamento tener la delegación universitaria, una casa de altos estudios. El plan estratégico participativo de la UNLAR sigue avanzando, esta vez con la comunidad. Avanza el plan estratégico participativo de la UNLAR. Con la participación de distintos sectores de la comunidad riojana, se realizó un nuevo encuentro para la elaboración del Plan Estratégico Participativo de la UNLAR 2017-2020. En la oportunidad, referentes del gobierno provincial, municipios, empresas y organizaciones de la sociedad civil sumaron sus aportes para la construcción de una universidad participativa. Como universidad, debemos estar presentes en el territorio y las instituciones, acercando respuestas y soluciones, abriendo a la comunidad las aulas e institutos de investigación y extensión, afirmó durante el encuentro el rector Fabián Calderón. Ha llegado el momento de nuestra columna estudiantil, a cargo de Gabriel Rodríguez Cativas y Victoria Castro, ambos estudiantes de la licenciatura en Comunicación Social y que todas las semanas vienen con un nuevo tema. Hola Gaby, ¿cómo estás? ¿Cómo va Patricia? Muy bien. ¿Qué tenemos para hoy? Vamos a hablar sobre el ser padre, el ser madre y a la vez cursar una carrera universitaria. Bueno, ¿con quién estuvieron hablando? Estuvimos hablando con madres principalmente, que tuvieron sus hijos mientras estaban cursando o antes de cursar, antes de entrar a la universidad, en donde nos explicaban que, por un lado, es un poco difícil, pero sí se puede hacer ambas cosas, sí se puede estudiar y sí se puede criar un hijo, siempre teniendo el apoyo de alguien. En un principio sería lo ideal de la pareja, por supuesto, pero hablamos y de acuerdo a los testimonios que pudimos sacar, nos explicaban que la familia también es un apoyo muy importante porque, por un lado, imprime mucha
responsabilidad, el tener un hijo, el saber que uno está dependiendo, claro, de un bebé, pero también a la par lo que es tener mucha cantidad de horas para poder leer, para poder preparar un final, para poder hacer la vida universitaria lo más normal posible. ¿Cuáles son las claves para digamos, ser exitoso en esta tarea, ¿no? De compartir estas dos responsabilidades? ¿Hay algunos tips que lograron rescatar de los casos exitosos de padres o madres que han terminado su carrera? En principio, sería el tener en cuenta que el objetivo claro, el poder recibirse. Mientras se tenga el objetivo claro, uno va a poder llevarlo a cabo, justamente valga la, la redundancia, para poder llegar a eso. Tener el objetivo claro de que uno se va a recibir, organizarse en un principio y tener un sostén. Y esperar, porque es cierto eso, la vida cotidiana del cursado no va a ser tan fácil. Claro. Se va a tardar un poco en cuanto a la parte normativa, no se va a tardar 4 años en recibirse, en terminar de cursar, va a ser un poquito más quizás en una carrera de 4 años, por supuesto, pero finalmente se pueden recibir con un tiempo un poco más prolongado, con más paciencia y por supuesto dándole el tiempo a cada una de las cuestiones, tanto a la parte maternal o paternal en cuanto al hijo, pero también a la vida académica. Muy bien, muy interesante el tema, Gaby. Gracias por estos consejos que nos trajiste. Ahora nos vamos a una pausa y volvemos para hablar con el arquitecto Enrique Brizuela. Un tema también muy interesante sobre construcciones con tierra. Ya volvemos. Seguimos conquistando derechos. Hoy la ULAR consolida la estabilidad laboral de sus docentes. Reconoce la trayectoria de los educadores efectivizando 2.600 cargos. Con el compromiso de enseñar y aprender, sigue garantizando excelencia académica. Este es el logro de nuestros docentes, de todos. Bienvenidos a la democracia en la ULAR. La Sala de Primeros Auxilios, La Toma, dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria, está ubicada en el Colegio Preuniversitario General San Martín. La sala cuenta con un importante equipamiento y un grupo de profesionales especializados compuesto por médicos clínicos, cardiólogos, kinesiólogos y enfermeros para la atención de toda la comunidad universitaria. Además, una ambulancia completamente acondicionada para traslados al hospital. Cuenta con los programas Botiquín Universitario, Programa de Salud Sexual y Reproductiva, con entrega de anticonceptivos y preservativos. En la sala se realizan exámenes físicos a los ingresantes al profesorado y a la licenciatura en Educación Física de cada una de las sedes. En la nueva UNLAR, tu bienestar es nuestra prioridad. UNLAR. Estamos construyendo la universidad de todos.
Me acompaña el arquitecto Enrique Brizuela. Él es director del Laboratorio de Arquitectura y Construcciones con Tierra de aquí de la UNLAR y ha venido a hablar justamente de este tema. Hola, Enrique. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Enrique, ¿de qué hablamos cuando hablamos de construcciones con tierra? Hablamos de todas las construcciones en las cuales está presente la tierra en su estado natural. La más conocida, me decías recién, es la construcción con adobe, ¿no? Exactamente. El adobe es la técnica constructiva tradicional más presente en todo el noroeste y en la provincia de La Rioja. Bueno, es, digamos, una técnica histórica en algún punto que, digamos, con toda la innovación tecnológica, con toda la innovación en construcción, ha quedado como un poquito relegada, pero que hoy se está rescatando nuevamente. ¿Por qué está pasando esto? Exactamente, es una técnica milenaria que ha sido empleada por muchísimas culturas desde en toda la historia. Y que se vuelve a utilizar porque se han hecho estudios, se volvió a estudiar y se han descubierto que muchos problemas a que se les atribuían no son ciertos. Por ejemplo, hablamos de la sismoresistencia, hablamos de las enfermedades endémicas, como por ejemplo el mal de Chagas. Han avanzado muchísimo en el estudio de la sismoresistencia en construcciones con tierra. Por ejemplo, en Perú está permitido y han logrado niveles de sismoresistencia aceptables en zonas sísmicas. ¿Y cuáles son, digamos, las ventajas que puede llegar a presentar esta forma de construcción con respecto a otras? Bueno, la ventaja general de la tierra es su bajo impacto ambiental en todo su ciclo de vida, su bajo costo energético en su producción durante su vida, en su uso, y la reciclabilidad cuando estas construcciones terminan su vida. Hablamos de que son viviendas térmicas, de que son viviendas saludables, porque son viviendas que respiran, son viviendas, digamos, sobre todo que, en las cuales están, son naturales, no hay materiales tóxicos como los están presentes en muchas de nuestras construcciones que nosotros no no somos conscientes por ahí y capaz nos afectan a nuestra calidad de vida. Exactamente, ¿no? Sí, sí. Y con respecto a la perdurabilidad en el tiempo, digo, ¿perduran muchos años? Sí, para darte un ejemplo, la iglesia de San Francisco, parte de la iglesia de San Francisco, es de tierra. Las padercitas, los que conocemos como padercitas, es una construcción del 1600, es de tierra. Con respecto a la economía, digamos, ¿conviene construir con este método? Entendemos que durante la economía no es tan solo la inversión inicial en la construcción, sino lo que uno gasta durante toda la vida digamos, para calefaccionar, por ejemplo, una construcción. Al ser viviendas mucho más térmicas, necesitan un gasto menor en calefaccionar. También son tipos de construcciones que emplean mano de obra local y eso es importante porque cuando uno compra un material con que construye un material industrializado, está comprando mano de obra de un centro urbano como Buenos Aires, como Rosario. Cuando uno compra un adobe, un cañizo, estamos comprando trabajo a gente de nuestro interior, de la provincia. ¿Hay mucha gente que se dedique a este tipo de trabajos acá? Sobre todo en la zona del Valle de Bermejo, Vinchina, Villa Unión, queda muchas personas que están trabajando. En la actualidad se está construyendo con estas técnicas en toda esa zona, porque es justamente una zona en donde no ingresaron los materiales industriales, porque es una zona que no entró el ferrocarril. Es la única zona de la provincia que no ingresó el ferrocarril. Entonces,
los materiales industriales no han llegado a ese lugar. Y por eso se conserva este método de construcción, entonces. Se construye con lo que hay. Bueno, se están realizando unas jornadas para hablar sobre este tema. Contame quiénes van a estar disertando y sobre qué van a hablar. Exactamente. Hoy comenzó un ciclo de conferencias de arquitectura con tierra que fue declarado de interés académico por la universidad y fue declarado de interés cultural por la Secretaría de Cultura. Participan los especialistas más importantes que cuenta el país en este tema. Gente de distintas partes del país, de Buenos Aires, de Tucumán, de distintos centros de estudios. Van a participar y van a exponer sobre el tema desde el pasado hacia el futuro. ¿Cuáles son las posibilidades futuras de la arquitectura con tierra? ¿Quiénes pueden participar de estas jornadas? Participan estudiantes, docentes, público en general, personas que estén interesadas en la construcción natural pueden participar. ¿Y cómo tienen que hacer? ¿A dónde se comunican? ¿A qué hora tienen que venir? Las inscripciones siguen abiertas, se inscribe en la oficina de FUNLAR en el rectorado. Muy bien, muchísimas gracias por estar acá, Enrique. Muy interesante la charla, espero que después sigamos hablando de otros temas similares y de igual interés para la comunidad, para quienes están interesados en el ámbito de la arquitectura. Gracias por estar acá. Muchas gracias a vos. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos para ver un informe especial con los docentes de Chamical efectivizados. Ya volvemos. La ULAR junto a la FUNLAR te presentan el nuevo comedor universitario. Más ágil, más rico y con un práctico sistema de autoservicio. Tomás tu bandeja, tu cubierto y retirás tu plato, pan, postre y bebida. Después de comer, desechás los residuos en los contenedores diferenciados dispuestos en el salón. Cada día te espera un nutritivo menú para disfrutar entre amigos y los viernes no te pierdas las peñas y actividades culturales. Pasa tus mejores momentos en el comedor universitario Monseñor Enrique Angelelli. Vos también podés ser parte de la nueva UNAR. Y en este proceso de efectivización que está llevando a cabo la UNLAR, llegó el turno de Chamical.
Hasta allí nos fuimos y hablamos con los docentes de la sede que nos contaron su historia. Sé que todos mis colegas están en la misma situación, que estamos muy contentos, muy emocionados y muy tranquilos y en paz con este reconocimiento que hemos tenido por las autoridades. Y es una estabilidad laboral, ¿sí? A pesar de que esto lo hago con mucho gusto, porque es lo que yo quiero y amo, ¿no? Que es mi profesión. Hace 4 años atrás, en el 2013, en un momento, hechos históricos que fue lo llamado La Toma, participé activamente y pensaba en ese momento que deseaba el cambio. Y creo que, como yo, todos mis compañeros. Y vivirlo en este momento, la emoción me llega. Están haciendo la entrega de certificación de efectivización docente a 117 compañeros docentes, que gracias a Dios hemos tenido una alta concurrencia, pero son 137 cargos distribuidos en 117 docentes, que es el 95% del total de los docentes de la sede. Tengo el orgullo de haber sido una de las 5 primeras enfermeras de la provincia con título universitario. Y después nos distribuyeron a distintos lugares. Yo acá en la sede de Chamical ingresé en el año 1998 como docente. Concursé una materia, soy asociada en un cargo y en el otro cargo adjunta. Estoy dando clases desde el año 98 en contador público y licenciatura en sistemas y desde 2001 en enfermería, la licenciatura en enfermería. Estoy ejerciendo en la sede universitaria hace 14 años. Y bueno, amo lo que estoy haciendo, que es mi profesión, y la sede me ha dado la oportunidad de ejercerlo desde el ámbito de la docencia. Cuando empezó el ingeniero Vera, comenzó recién con, se hicieron las gestiones para la carrera de enfermería, ahí me llamó y bueno, con mucho gusto porque es una carrera que yo amo. Estamos muy orgullosos del plantel docente que tenemos, la mayoría todos con títulos de posgrado en la disciplina y en docencia universitaria. Y la verdad que esta decisión política que encaró la institución dentro de un modelo de universidad pública, libre, gratuita, ha sido muy fuerte, muy importante. Este arduo trabajo paritario concluye una primera etapa que es la efectivización de los docentes a partir de lo mandatado por el convenio colectivo de trabajo y el ingreso a la otra etapa que es el régimen de carrera docente. Hemos priorizado en el presupuesto de nuestra universidad invertir en los recursos humanos y los recursos son finitos y sabemos que cuando uno decide invertir en una cosa hay otras cosas que se resienten. Nosotros hemos decidido empezar por los recursos humanos, así que porque a las instituciones las hacen las personas, a las instituciones las hacemos las personas. Creo que se cierra una larga etapa, una triste etapa en la Universidad de La Rioja y que le ha permitido, sobre todo acá en la sede, porque aquí en la sede hay docentes de mucha antigüedad y que son gente que de los que más ha padecido todo lo que se fue viviendo. En aquellos momentos, al no tener una estabilidad laboral, fue difícil porque hasta en el aula y en el pasillo era una indiferencia tan grande que hoy se nota y ir para atrás y mirar hacia el futuro. La época del 2000, antes de la toma, que nos cesantearon a los que estábamos en edad jubilatoria y después, cuando pasó lo de la toma, nos volvieron a reincorporar. Fue poquito tiempo la noche, digamos, que tuvimos el mal rato. Estos 4 años han sido conmovedor porque lleno de libertades, hemos podido hacer un montón de cosas. Y el futuro, especialmente para nuestra Universidad Nacional de La Rioja,
las sedes y delegaciones en el marco de las oportunidades para que todo el mundo estudie, para que esta Rioja crezca y sea tan federal como lo que nosotros deseamos todos los días, y muy especialmente en la carrera que yo abrazo, que es la carrera de enfermería. Mucho orgullo y a la vez el trabajo, hay que un poco felicitar a las autoridades, ¿sí? No solamente de la sede central, sino también de acá, que han hecho muchos esfuerzos, muchas cosas para poder lograr esto, que es un logro. Y sabemos que de acá en adelante, como dice nuestro rector, no vamos a resignar ningún derecho, ningún logro, y vamos siempre por más. Vamos por más logro, por más calidad, por más inclusión. Y yo creo que significa definitivamente poner en marcha un proyecto político de universidad pública. Así que esta es la nueva UNLAR por la que tanto peleamos. Todo eso es una alegría enorme, una emoción muy grande para nosotros, este logro que las autoridades de La Rioja han conseguido. Y muy particularmente también desde la sede han puesto todo el hombro junto con una tarea a pulmón hecha durante el año 2016 para que hoy nosotros podamos estar acá recibiendo esta importante certificación de la efectivización docente. Por hoy. Pueden volver a ver este programa en nuestro canal de YouTube y otros contenidos también. Además, pueden seguirnos en las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Google Plus, Instagram. Somos UNLAR TV. Agradezco a los auspiciantes de este programa y a ustedes por acompañarnos durante esta media hora. Nos encontramos el próximo miércoles a las 20 por Canal 9.